Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la campaña de activación física. Mi nombre es Rodolfo y en la rutina de hoy vamos a hacer movimientos dinámicos, es decir, vamos a trabajar un poquito más la flexibilidad y un poquito de resistencia, ¿ok? Y pues bueno, no olviden primero nuestra previa lubricación articular. Vamos a empezar ahora de pies a cabeza, ¿ok? Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, ahí mismo, de manera lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora voy a hacer una elevación de pierna más una abducción, ¿ok? Pues elevo, pues 1, 2, 3, 4, elevo lo más que puedo, 5, y hago la abducción, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. Muy bien, ahora piernas hacia atrás, coloco, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, ahora voy a hacer una semiflexión de rodilla, voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ahora hago ligeramente el compás de las piernas y voy a trabajar giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Siguiente ejercicio, voy a trabajar movimientos amplios, brazos, me voy por 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voy hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, perfecto. Entrelazo mis dedos, mis manos y voy a trabajar muñequeo. Venga, 30 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Perfecto. Terminamos con la flexión de cuello abajo y arriba, lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Muy bien. Para esta rutina es importante que hagamos una pequeña elevación de temperatura. ¿Cómo la vamos a realizar? Recuerden que en esta rutina, al principio de la clase, les mencioné
queríamos trabajar movimientos más dinámicos, es decir, un poquito más de flexibilidad, un poquito más de movimientos, rebasando, digamos, de cierta manera, mi límite. ¿Vale? Entonces, voy a elevar mis piernas trabajando unas elevaciones como si estuviera trotando, pero voy a aumentar un poquito más, lo más que pueda subir las rodillas. Voy por 20, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora voy hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora voy a trabajar pasos pendulos, es decir, alternando 1 y 1, 1 y 1, y voy a aprovechar también para mover mis brazos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y termino abriendo y cerrando. Al mismo tiempo, solamente ahorita brazo junto con las piernas. 1, 2, 3, 4, ligeritas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto, muy bien. Me voy a adelantar un poco, ya para iniciar. Con la rutina. Muy bien, preparados ahí en casita. Primer ejercicio, ¿ok? Recuerden, ejercicios combinados. Hago mi flexión y toco. Uno. Lo podemos hacer despacito, vamos iniciando. Perfecto. Inhalo profundo, exhalo. Me voy preparando para mi siguiente ejercicio. Muy bien, me coloco tipo sentadilla. Voy. Me preparo para el siguiente ejercicio. Voy a trabajar laterales. Posición con paraquita y voy. Uno. Muy bien.
profundo. Preparados. Posición plancha. Desplazamiento lateral. Abro mi brazo y al mismo tiempo mi pierna contraria. Muy bien. Inhalo profundo, recuerden. Inhalo y exhalo, la primera siempre va a estar costando un poquito más. Siguiente ejercicio. Combino de nuevo. Voy a tocar aquí y esta misma pierna que estoy tocando, hago esta acción. Como si quisiera dar una patada de manera lateral. Toco la otra y voy. De nuevo. Perfecto, va, muy bien. Vamos a aprendernos ahorita los movimientos. Posteriormente los vamos a trabajar de la mejor manera. Recuerden, lo ideal es evitar las lesiones. Listo. Abro, cierro y me pongo de pie. Combinación con el siguiente. Voy. Muy bien, aprovecho mi descanso. Okay, toco. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, perfecto, voy inhalando, me voy recuperando. Siguiente ejercicio. Me coloco
flexión plancha, brazo 90 grados y simulo como si quisiera jalar un objeto para hacer la acción de manera lateral. Muy bien. Preparados, voy de lado a lado, como si estuviera escalando. Me estiro un poquito, inhalo y exhalo, lentamente al frente. Es importante que este trabajo de estiramiento lo metamos al final de cada rutina, aunque terminando todas las series haremos más estiramiento. Esto es importante porque en esta rutina trabajamos mucha plancha, es decir que aumentamos el nivel de carga en la zona lumbar, lo cual nos puede generar un poco de molestia. Para que se vaya relajando, vayamos preparando nuestra siguiente vuelta. Metemos este estiramiento con la ayuda de nuestra respiración. Último, perfecto. Y una vez que bajo mi frecuencia cardíaca, vuelvo a hidratarme, ¿ok? ¿Cómo te sientes en casita? Tal vez ahorita esta primera vuelta te hizo sufrir, te hizo sudar un buen, como a mí. Ok. Para esta siguiente vuelta voy a hacer algunas variaciones. Tal vez ahí en casita no tienes aún la suficiente fuerza para realizar la flexión completamente sin la ayuda de las rodillas. Ahora más bien lo vamos a hacer con la ayuda de las rodillas. ¿Vale? Si ya tenemos fuerza, lo hacemos sin las rodillas. Si aún no tenemos fuerza, lo hacemos con un soporte que en este caso va a ser nuestras rodillas, ¿ok? Lo vamos a hacer de manera más concentrada para que ustedes chequen el movimiento
Y recuerden, lo importante es realizar el trabajo bien, no tanto nuestras repeticiones, ¿ok? No te limites, exígete más. Si tú ya tienes la suficiente fuerza, haz la lagartija normal, un poquito más explosiva. Yo en este caso lo hago más lento para que chequen con mucho cuidado los movimientos. ¿Preparados? Inhalo profundo. Listo. Ok. Ahora lo hago con rodilla, toco. Aquí donde voy a subir y cruzo. Vuelvo a colocar rodilla. Muy bien, aprovecho mi descanso. Termino mi ejercicio e inhalo. Profundo, exhalo. Perfecto. Siguiente ejercicio. Recuerden. Ahora aquí, si no tengo la suficiente fuerza, voy a hacer lo siguiente. Coloco y aquí lo importante de este trabajo es que tus rodillas no queden muy flexionadas, es decir, que evitemos esto, ¿vale? Hacemos muchas veces esto, entonces para evitar algún impacto en la rodilla, coloco mi planta del pie totalmente asentada y elevo. Ahí, muy bien. Sigo inhalando y exhalo. Me voy preparando el siguiente ejercicio. Laterales. Lo hacemos de nuevo de manera lenta. Observamos con mucho cuidado. Este va a ser nuestro soporte y este pasa. Cuando pasa, elevo. Si aún no tengo a veces equilibrio suficiente o esa fuerza en la zona abdominal, lo puedo hacer de la siguiente manera. Sin siquiera soltar la mano, separar la mano del tapete, del piso. Y hago esto. Lo más lateral que pueda. Muy bien. Poco a poco de esta manera vas empezando a agarrar fuerza en el núcleo abdominal, vas a hacer una programación neuromotora, vas a mantener el movimiento y lo vas a realizar al 100% efectivo. Perfecto. Siguiente. Recuerden, desplazo de lado a lado. Mi brazo derecho se desplaza, pero también al tiempo mi pierna izquierda. Voy. Este otro trabajo lo podemos realizar con los brazos en flexión. Inhalo profundo y exhalo. Perfecto, siguiente. Recuerden, levamos la cadera
guiamos la pierna hacia el frente como si quisiéramos dar una patada, ¿ok? Entonces yo aquí elevo la cadera, toco, es esta pierna y es la misma que va a hacer la acción. Tal vez no llegues hasta aquí, no importa, puedes tocar tu rodilla y hago esto. Toco la rodilla, bien, vamos muy bien, vuelvo a recuperarme, inhalo, exhalo, recuerda, muy importante tu respiración, ¿ok? Ok, me meto un poquito más, puedo hacer esto. Voy de nuevo. Voy de nuevo. Una variante de los primeros que estábamos haciendo. Muy bien, recupérate, inhala y exhala, vamos recuperándolo, posición, recuerda plancha, toco, uno, 2, 3, 4, pierna al frente, 1, 2, 3, 4, vuelvo a mi pierna para seguir teniendo estabilidad, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Venga, venga. Perfecto. Inhalo, exhalo. Me levanto despacio. Siguiente ejercicio. Recuerden, lateral, como si estuviera tomando un objeto y toco, rotamos lo más que podamos de manera concentrada, puedes colocar tus rodillas como soporte y seguir con el trabajo, ¿ok? Muy bien, vamos a recuperarlo, inhalo y exhalo, me voy preparando, toco casi casi el miedo con mis manos y la otra. Ahora, si se me dificulta llegar aquí al frente, no importa, lo podemos trabajar
de igual manera lateral, pero no tanto exigiendo el movimiento hacia la palma de las manos, hacia las manos, entonces a los ojos. Recuerden, vuelvo a aplicar el estiramiento. Mientras voy inhalando profundo y exhalo. Inhalo de nuevo. A modo que sentamos como nuestra espalda baja, nuestras lumbares se van relajando. Movimientos lentos, aplicando la respiración. Ok, y ahora una vez que bajo mi frecuencia cardíaca, voy a tomar un poquito de agua. Me hidrato. Recuerda beber muy poquita agua para cuando realices tu rutina no te sientas incómodo, sobre todo un poquito pesado con el ruido que se escucha del agua. Que ya está en el estómago, te sugiero poquita agua. Terminando tu rutina, ya te hidratas lo suficiente. Última respiración profunda. ¿Preparados? Vamos. Echamos campanita y venga. Concentrado, recuerda, nada, exhalo, aprovecho mi respiración. Bien, una vez exhalo, preparados, venga, recuerden que en esta variación lo voy a hacer completo como en el primero. Muy bien, vamos, muy bien.
me voy recuperando. Preparados. Venga, coloco, elevo, despego. Movimiento despacio. Me recupero, inhalo y exhalo. Siguiente, recuerden, desplazamiento lateral. Movimiento suave, tranquilo, ayudando a la respiración. Muy bien. Respirar profundo. Recuerden, elevo mi cadera, toco pie o rodilla, la misma pierna es la que hace la acción de la simulación de una patada. Perfecto, aprovecho ese descanso importante. Me abro y exhalo. Ahora sí me pongo de pie. Muy bien. Voy con la respiración. Me voy preparando. Thank you.
Perfecto. Ánimo, ya casi termina, colega. Aprovecho y descanso. Lo más lateral que podemos. Bien. Inhalo profundo, recuerda, inhalo profundo. Si en este ejercicio sientes mucha carga en tu cadera, recuerda la oración del otro. Toco y toco. De manera controlada. Exhalo. Muy bien, ya que estamos en esta posición, vamos a aprovechar y vamos a colocar nuestra mano de la siguiente manera. Me coloco de rodillas, coloco mi palma, boca arriba, y me voy a generar como que si me quisiera sentar, ¿ok? Hago esto, observamos el movimiento. Ahí, si ahí asiento el trabajo, recargo un poquito más mis glúteos y mis pies y mis manos se mantienen en total tensión. Contamos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, separamos lento. Ok, ahora va a quedar nuestros dedos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que voy a realizar? Igual, hago una presión como si quisiera cerrar mi puño y recargo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora los dedos los vamos a colocar aquí, palma totalmente asentada. Ahora voy a hacer la acción de levantarme para que quede total flexión, lo más que pueda, me recuerden. Entonces me pongo de rodilla, elevo mis hombros y ahí cuento. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, ok, ahora, siguiente ejercicio. Voy a dejar mi cadera hacia arriba y voy a colocar mi hombro. Toda la carga de mi peso va a generar que mi brazo, mi hombro, se extienda por completo. Estiramos ahí. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acomodo, me voy hacia el otro lado. Otro brazo, siguiente brazo. Voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Muy bien. Ahora, como el estiramiento que hicimos en la primera, pero no vamos a bajar la cadera, estiramos los brazos y hacemos esta acción. No totalmente pegamos los brazos al tapete. Ahí. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Coloco, me siento. Estiro bien mis piernas. Hasta donde alcance a llegar ahí. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Flexiono, la acepto lo más que pueda. Voy a cruzar, hago cierta presión y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Finalizamos tocando suela con suela. Inhalo, genero un cierto empujón hacia adentro de mi este dorso y ahí mantengo por 12 segundos. ¿Preparados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Me voy a levantar despacio. Voy a hidratar un poco. Si ustedes ya se sienten totalmente recuperados, hidrátense lo más que puedan y durante todo el día, ¿ok? Espero que esta rutina te haya servido con muchísimo beneficio hacia tu cuerpo. Recuerda, mantente sano, hidrátate lo más que puedas, descansa, aliméntate sanamente, y nos vemos próximamente en nuestra siguiente clase. ¿Ok? Bye bye. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.